quizás gritaban, ellos lloraban, ellos danzaban, pero hermanos, ellos estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y mientras hay burladores, aquellos burladores que lo estaban viendo y estaban diciendo que ellos están llenos de mosto o están llenos de licor, ellos están borrachos, por eso están gritando. Pero queridos hermanos, aquel pueblo, los 120 y los discípulos, ellos no estaban borrachos. Ellos estaban sano en su sano juicio. Ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban experimentando, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Yes, amén. Hermano, si usted quiere experimentar la llenura del Espíritu Santo, es muy maravilloso. Te hace cantar, te hace llorar. Así como aquel pueblo, hermanos, que no te dé vergüenza, que no nos dé vergüenza, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo, aleluya. Porque cuando una persona está ebria, hermano, cuando está borracho, lo que las palabras salen en su boca son palabras, hermano, muy feas, ¿verdad? Pero aquel pueblo, ellos no estaban ebrios de licor. Ellos estaban ebrios, pero por el Espíritu Santo de Dios. Lo que salía en su boca, hermano, de aquellos hermanos, salía alabanza. Honra para el Cristo de gloria. Bendito Dios, aleluya. Hermanos y hermanas, sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante, queridos hermanos y hermanas. Cristo pronto viene. Pronto viene nuestro Señor Jesucristo a levantar a su pueblo. Así que entonces, cuando venga a la casa de Dios, que no le dé pena adorar a Dios. Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Amén, aleluya. Sí, nos ha hecho libres. Nos ha borrado el pecado. Tenemos una libertad de alabar a Dios, una libertad de adorar y de exaltar el nombre de Cristo. Aleluya. Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Claro que sí. El Hijo del Hombre vino para libertarnos de las cadenas del pecado. El pecado nos tenía arrollado, nos tenía amarrado, nos tenía cegado. Pero Cristo Jesús vino a quitar esa venda. Hoy usted y yo podemos leer. Cristo Jesús vino a abrir nuestros oídos. Antes no oíamos, no escuchábamos la palabra de Dios. Pero ahora sí lo escuchamos y lo recibimos. Antes nosotros no podíamos adorar a Dios. Podíamos hablar, claro que sí, pero las palabras que salían de nuestra boca eran palabras de maldición. Así es. Pero ahora Cristo Jesús nos ha quitado ese zipper que está en nuestra boca. Y ahora podemos adorar a Dios. ¡Aleluya! Podemos exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Amén. ¿Habrá alguna persona en este momento que quiera recibir la palabra de Cristo Jesús? A ver, un hermanito que me hace favor aquí tocar el piano. Quiero cantar este canto que dice: quiero levantar a ti mis manos. Levante su mano, hermano, a Cristo, hacia el cielo. Levantemos nuestras manos. Vamos a cantar todos juntos este precioso canto. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús de los cielos. Mientras usted, amigo, si hay algún amigo en nuestro medio, prepárese para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Quiero levantar a ti mis manos.